El Pitazo se encuentra en Guatire. Vamos a hablar con una familia guatireña, apellido Hernández Lezama, para ver cómo está haciendo para pasar esta crisis y no morir de hambre. Ellos se la ingeniaron muy bien, tienen una mata de mamón. ¿Y cómo están haciendo? Bueno, ponen a sancochar su mamón y logran una pequeña arenilla que le permite hacer una masita y hacer sus arepas. Vamos a ver cómo es este proceso. Para empezar, este es un nuevo producto. Aquí está mi empleado, que anda bien trabajando, con su fabulosa pepa de mamón. La fabulosa arepa de mamón, fabricada por nosotros. Ese es un producto nuevo para, como están las escaseces, que están malas, de conseguir harina pan, conseguir aquello. Tenemos esa, para recomendársela, para que no nos muéramos de hambre. Y por lo menos, se puede ligar con la pepa de mamón, de mango, perdón. La misma gestión, se muele, se liga toda molida, se le echa su condimento y lo que usted quiere echarle, dígalo con harina de trigo, con cualquier cosa porque le quede más sabrosita, más durita, pues. Y bueno, así sucesivamente. Y bueno, se lo recomiendo. Pruébela para que vea que es sabrosa. ¿Qué tipo de condimento le agregas para que quede otro Puede ser saborcito? adobo. Puede ser gu, puede ser cubito, y bueno, lo que quiera echarle, pues, para que le dé gusto, la mantenga bien sabrosita ahí, redondita y durita. ¿Y cuánto, por 1 kilo de mamón, cuántas arepas salen? Bueno, nosotros por lo menos 1 kilo hemos hecho 4 o 5, ¿ah? Sancocha la pepe mamón, le quita la concha y la muele. Ahí se va a hacer la masa. Le puede echar un gu. Un comino para pa alinearla, pues. Amasa y hace tu arepa, pone montar el budare y hace tu arepa asada. Es mejor asada porque frita se disuelve. Masa guatireña. Es la masa guatireña de aquí de los Hernández. La arepa guatireña. Lo bueno es del maíz pilado, que bueno, no es casi igual, pero la harina pan se hace con la pepe mamón, mango, y queda igualita, doradita, sabroso. Ponla con mantequilla para que vea lo bueno que es esa arepa. Reportó para El Pitazo, Doris Barrios.